Bueno, Javi, ¿qué tenemos que decir en esta pelea? ¿Cómo lo ves? Pienso que Damián Biasto debería de ganar. Vamos a ver esos dos años de inactividad. Si vamos a ver qué tal le ha sentado a Damián esos casi dos años de inactividad. Pienso que se debe de imponer a Diego Ramírez. De Damián poco podemos decir, campeón de España, actual campeón de España y miembro de la selección española, tanto junior como senior. Bueno, a mí la verdad es que es una de mis debilidades. Damián ya me gustaba en la época de amateur. Creo que la selección le vino muy bien. Creo que tiene una esquina comandada por nuestro querido Jero. Y bueno, es un boxeador que si él quiere puede llegar, creo que donde quiera. Es verdad que bueno, los dos años de parón, yo le vi ser campeón de España en el casino, en una batalla, porque esa pelea fue una batalla. Y bueno, enfrente tenemos a Diego Jair Ramírez, que para tener un dato, a pesar de tener 49 peleas perdidas, tiene solo 6 KOs, ¿eh? Sí. O sea, que va a ser un boxeador duro, fuerte y cuidado. ¿Sabes? Cuidado con él, porque bueno, creo que ya han combatido, creo que se conocen, porque creo que es la tercera vez que combaten. Sí, ¿puede ser, Javi? Sí, se han enfrentado tres veces. Bueno, con esta será la tercera. Y dos victorias para Damián Guinea. Pues aquí los tenemos encima del ring. La verdad es que creo que Damián se ha traído a toda la escuela, porque es un boxeador muy querido, además. Bueno, es verdad que cuando él despliega su boxeo, tiene un boxeo espectacular. Este combate, pues nada, le ha de servir para rodarse, para coger ritmo de combate tras esa larga inactividad. Sí, lógicamente, bueno, creo que a todos los que han debutado, bueno, pues esos no, pero los que han empezado otra vez a boxear, pues a lo mejor han boxeado una vez después de la pandemia o ninguna, como es el caso de Damián. Entonces, volver a coger sensaciones, el timing, la distancia, eso lo pierdes si no estás encima de un ring constantemente. Bueno, para hablar un poco de Jair, diremos que tiene derrotas frente a Antoni Yarde, Ezequiel Gurría, Jorge Fortea, López Clavero o Rubén Díaz. O sea, hablamos de boxeadores de talla mayor. Y además, buenos conocidos del boxeo español, lógicamente. Sí. Bueno, los vemos los dos físicamente muy fuertes. Es verdad que a Damián le vemos, creo que de envergadura es un poquito más alto. Y siempre también se presentan sus peleas con un físico espectacular. Primer asalto. Pues vamos con el primer asalto. Damián toma el centro del ring. Ese pantalón de Kobe Bryant, espectacular el gesto. Si antes hemos visto a la Mamba Negra boxeando, ahora porta el calzón de la Mamba Negra. Efectivamente, sí. Damián intentando tocar con la mano adelantada. Ese recto de izquierda para coger de... Un poquito para tomar. Bien, bonita mano abajo, cambia alturas. Muy bien perfilado de guardia también. Otro recto duro. Bien, vemos que está trabajando con dos manos arriba y luego le cambia altura abajo. Otra derecha buena arriba, esa derecha... Bueno, vemos a Jair que con buenos movimientos de cadera. Sí, la verdad es que en el plan defensivo Jair me está gustando. Sí, pero si se queda en esa esquina... No, hay nivel entre uno y otro boxeador es claro. Muy evidente. Ahora sale con una derecha dura. Bueno, también te pueden poner trampas, Javi. Sí, totalmente. Puede ir hacia atrás y de repente dar un paso adelante con la mano derecha, que es lo que le ha pasado ahora. Bueno, buena combinación de golpes. Creo que la tercera se ha llegado. Sí, los dos primeros no. Los dos primeros llegaron nítidos a los guantes. Muy bien con el jab y con ese directo por parte de Jair. Y Damián, pues a lo suyo. Igual, sacando esos directos. Ese 1-2. 1-2. Qué
tremendo las manos, muy bien. Muy bonito plano ese balanceo y vuelta a entrar. Bien, ¿cómo le ha llegado ahora al rostro? Bueno, vemos también de menos a más, ¿eh? Sí. Se está tomando, entra con tres golpes, respira, ve si le va a entrar alguna contra. Jair deja la derecha abajo, como dato, deja la derecha abajo, con lo cual eso le puede... Y es la segunda vez que busca ese golpe, porque la primera le ha tocado no tan, tan duro, pero le ha tocado y ha dicho, bueno, pues vamos a tirarle la volea por encima en cuanto termine de tirar. Y ha hecho muy serio en su boxeo, muy centradito. No, pero es que otra vez, la misma... Ese, fíjate, aunque estés tapado, ese sí te puede tocar un poco, ¿eh? Porque va muy duro. Sí, hay muy, muy bien Jair con el upper. Otra derecha bien arriba. Sí, a pesar de que he intentado no ser un blanco fijo. Bueno, pues termina el primer asalto. Bueno, pues, cuéntanos impresiones, Javi. Muy claro, favorable a... A Damián Guinea, como he mencionado, muy centradito su boxeo, muy serio, tomándose el combate no como un entrenamiento, sino como una pelea seria. Y bueno, de Jair haciendo lo que buenamente él puede. Tú fíjate, lo he visto seria también. Lo he visto, me gusta los tiempos que se está tomando para golpear y para recuperar. No se va a meter en una... Bueno, Damián nunca se... No es un boxeador que se caracterice por meterse en guerras de palos, porque sé que es un boxeador que pega muy duro, porque además en los sparring hay gente que me lo ha dicho, que también pega muy duro, pero que lo veo bien de timing, pega, sale, sí, coge aire, muy tranquilo. Sí. Y a Jair lo veo más acelerado, lógicamente le quiere buscar con una mano, porque bueno, pues ve que trabajando lo que es en boxeo le va a costar mucho llegar, pero sí, si le logra conectar alguna mano... Puede ser que le haga daño y a lo mejor trastoque un poco los planes de Damián. Bueno, pues vamos con el segundo asalto. Y mismo planteamiento, un Damián intentando tomar el centro del ring, llaveando. Sí, con esa mano recta y Jair entrando con tres golpes, además con desplazamientos muy largos e intentando meter la última mano dura. Damián no tiene prisa. No, me parece buen planteamiento. Bueno, ahora seis golpes seguidos, eso le... Siete. ¿Siete? Ocho. Ahora, le va, ahora, lógicamente, ha fallado, creo, no sé si le ha entrado uno de los ocho, con lo cual ahora le toca tendría que tocar el turno. Eso es, ¿has visto? A Damián, porque sabe que se ha casado. Entonces, ya Damián, de tres ya le ha entrado uno. Y le va a volver a cambiar la altura... Otra mano arriba, recta, sí. Bien. Qué bonitas las trayectorias de los golpes cuando está bien lanzados, ¿sí, Javi? Sí. Yo... Es verdad que me parece muy, una derecha muy bonita arriba. Me lo comentabas al inicio del combate, que Guinea tiene ese... Es que Guinea es boxeo muy bonito. O sea, técnicamente es muy bueno. Y si se gusta... Pues ya no te quiero contar. ¡Oh! Mano dura abajo. Mano abajo, tremenda. Sí, bueno, Jair hace como que no le ha pasado nada, pero la línea de flotación sí se la ha tocado. Sí. Y ahora va a volver con otra volea. Pero es que Damián tiene que seguir con ese trabajo. Sí. Toco, toco, pego, meto tres y de una de ellas te entra. Y Jair va a seguir buscando con pasos adelante, si no me equivoco, algún golpe duro. Además, le viene bien a Guinea rodarse. Lleva mucho tiempo fuera. Hay que hacer, claro, sí. Además, esto es el sumar asaltos. Y Damián subió y termina el asalto en 30 segundos. Pues sí, le ha servido la preparación, pero les viene muy bien coger asaltos. Si él ve que se puede rodar y que su integridad dentro del... Muy bonito ese croche. No corre peligro. Bien esa combinación. Oh, esa derecha y el crochet arriba, bueno, y le vuelve a hacer otra vez. Muy bonito, muy bien. Además han sido golpes duros, ¿eh? Oh, esa derecha. ¿Esa la has sentido? Sí, sí la has sentido porque...
Bueno, la verdad es que ya lleva haciendo trabajo. Mucho mejor este segundo asalto, Damián. Sí. Pero es lo que te digo, si se gusta, Damián, no se precipita, eso está muy bien. Bueno, pues termina este segundo asalto. Seguimos con la exhibición. Creo que en este segundo asalto sí ha habido más exhibición por parte de Viacho. O sea, creo que ha hecho un despliegue. Creo que se ha gustado. Me imagino que Jero le dirá sí, pero no me baje las manos. Sí. ¿Vale? O sea, baje las manos porque Jair cuando se tira con todo. Y entonces cuando te atropella un autobús, cuidado. Entonces sigue trabajando. Además, y muy acertado, además, es lo que también es una cosa, acierta mucho desde sus golpes, y eso al final, si de cada tres te entra uno o te entran dos, pues el índice de acierto al final te van castigando. Y dosificando muy bien los esfuerzos. Ya, me gustan mucho los tiempos. Es que a boxeadores que se les nota. Antes hablamos con Cabrera, es increíble que para ser tu primera pelea trabajes bien el timing. ¿Sabes? O sea, no te has precipitado y Dami no se precipita. O sea, Dami sabe hasta dónde tiene que llegar, cuándo tiene que llegar, cuándo tiene que defender. Y, oye, pues muy bien después del parón. Por ahora le estamos viendo muy fresquito. Sí, además es el boxeo que tiene que hacer. De momento no tener prisas, rodarse, hacer asaltos. Javi, el boxeo es de listos. El boxeo es pegar y que no te peguen. Sí. Entonces, esto de guerras descarnadas, hombre, está muy bien para el público porque, ¿cómo aguanta? Pues mira, yo prefiero ganar pegando poco pero sin que me peguen, ¿sabes? O sea, entonces, los riesgos los asumo cuando los tengo que asumir, pero sigue con sus combinaciones de tres, Damián, con los brazos muy largos, efectivamente, ¿has visto? Él está cogiendo esa distancia donde Jair se tiene que tirar. Ya he visto antes que Damián se ha confiado un poco y le ha llegado ahí Jair con una combinación al rostro. Sí, pues esas son las que me imagino que Jero en la esquina le dirá, no. Muy bonito. Te pego y hago un balanceo o un paso atrás y vuelvo a cogerte en distancia y vuelvo a trabajar mis manos y vuelvo a tener ventaja y ahora cuando vengas me vuelvo a ir. Sí, además no se precipita a la hora de... No, porque está haciendo un trabajo de demolición. O sea, no te voy a meter 8 golpes seguidos, pero te voy a meter 3, de los cuales te van a entrar 2 o te va a entrar 1 duro, y fíjate el desplazamiento. Es que es increíble. Cuando ves un boxeador que se desplaza, que tiene ese sentido del desplazamiento. Le había visto boxear otras veces, a lo mejor no me había fijado tanto en esa técnica tan depurada. No, a mí es que es de las cosas que más me gustan. Y Jair, cuidado que te da un disgusto, va con la derecha cargada. ¿Has visto? Sí. Entra y vuelve a salir. O sea, no se quedan a esa distancia porque no, es que no es su distancia. Viene con el jab. Midiendo muy bien. Sí, además es muy característico. En el boxeo olímpico, lógicamente, todo eso es la escuela que tiene. ¡Oh, esa derecha tiene buena! Dos, ¿verdad? Sí. Y ese balanceo y ese paso péndulo dentro, me salgo, medio pasito, vuelvo a entrar, ahora vas a venir tú, ya me he ido, ¿sabes? Y te hago un contragolpe con la mano atrasada. Qué bien lleva el sentido de la distancia. Es que es... Pues fíjate que es lo primero que pierdes, ¿eh? Cuando te... ¡Oh! Dos manos duras arriba. Pero es fuerte lo que decimos de Jair. Jair tiene 49 perdidas, pero no se les olvide que solo se le han noqueado 5 veces. O sea, que es un boxeador muy duro y que de las 4 que tiene ganadas tiene 3 KOs, ¿eh? O sea, que te da un disgusto. Y además con 3 debutantes, que eso también... Pues fíjate, que les amargó el debut. Sí. Por eso te digo, no te puedes fiar de los boxeadores tan fuertes. Bueno, pues tercer asalto. Exhibición. Fíjate, exhibición de los combates que me gustaría que durasen 6 por lo menos. Sí. ¿Vale? O sea, porque es verdad que, bueno, pues para los que estamos aquí, para los que lo ven por Planeta Boxeo, para todo el público, pues es que es muy bonito de ver. Es que cuando ves un boxeo tan elegante, tan en línea, tan saliendo de la distancia, es que me parece... Y fíjate lo fácil que es, entre comillas, entrenarlo y lo difícil que es ponerlos práctica ahí arriba. Imagino. Porque, bueno, yo tengo muchos de mis chavales qué bonito es, qué bien lo hacéis al espejo y luego os meto en el ensogao
y es que no sale ni un paso lateral, no sale nada. O sea, sale. Entonces terminan bloqueando todos los golpes y dices, joder, es que abajo es muy fácil. Pues tú fíjate, Dami, lo bueno que tiene que ser, que cómo le sale arriba, ¿sabes? ¿Podemos decir que Damián está dando una lección de boxeo? Hombre, yo para. Si tengo un manual delante, te digo que lo que está haciendo. Para mí lo está haciendo todo bien. O sea, ha dicho, vengo, hago los cuatro asaltos y cae, el K1 se busca, se encuentra. Voy a trabajar, voy a sacar trabajito y voy a probar, pues a ver cómo estoy después de la pandemia. Vemos que bien. Y fíjate, lo he visto muy centrado desde el primer asalto. Sí. Que eso es a veces lo que yo creo que a también le costaba un poco más en el boxeo profesional, que es estar... ¿Sabes? En los primeros asaltos estar más concentrado, pero yo desde el primer asalto lo he visto muy concentrado y con un plan. Y no voy a salir del plan, y el plan es este. Sí, además es, como hemos dicho antes, necesita rodarse, necesita hacer asaltos. Jair está siendo un boxeador muy bueno para ello. No, muy digno además, o sea, que, pero es que además es lo que te digo, que es que en cualquier momento... te mete un derechazo, una volea de esas y te da un disgusto. O sea que tienes que estar muy atento. Boxeo muy paciente. Otra vez la volea. Es que es la... ¡Uy, va! Pues se ha habido ahí, casi sale del ring. Bueno, yo creo que se ha trastabillado un poco. Sí, golpe no. Y... El señor Barahona no cuenta. Bueno, que era la superioridad de... De Damián, sí, trabajando con su mano adelantada, buscando entrar con el 1-2 y cambiando alturas. Y, como te he dicho antes, siendo muy listo. Yo te voy a pegar y tú a mí no me vas a dar. ¿Has visto? Con dos pasos atrás, o sea, con el side step, que eso es muy complicado. O sea, tienes que tener esos tiempos. Era una de las atracciones de esta noche y desde luego no está defraudando. No está defraudando. Bueno, de hecho creo que ninguno de los combates está defraudando, ¿eh? Sí, había ahí algunos combates con ciertas dudas, pero de momento, la verdad, genial. Y bueno, vamos al siguiente combate, va a ser el de Chiqui, que nunca decepciona. Bueno, Chiqui es un guerrero, ese sí que no se deja nada tampoco. Bueno, muy bonito Damián. Jair no le pierde la cara, pero bueno, sigue trabajando... Va a pegar abajo. Sí. Claro. Bonita combinación. Bonitos cambios de plano. Viene ahí con ese ganchito abajo. Y bueno, pues hace la primera. Pero yo creo que más que por golpe ha sido por acumulación de golpes, Javi. Sí, sí. O sea, yo creo que Jair es listo y le han entrado muchas manos. Y yo creo que más que por un golpe nítido ha sido acumulación y bueno. Y voy a coger un poquito de aire. Sí, vamos a aprovechar para... Pues no, nos quedan dos. Este era el de 6. Decía yo que era el de 4, este era el de 6. O sea que nos quedan dos. Pues cuarto asalto. Vamos a seguir disfrutando del gran boxeo de Damián. Claro, fíjate... Es verdad que esta noche tenemos dos, tenemos también el de las féminas, que es a 6 asaltos, y efectivamente este está patado a la distancia de 6 asaltos, o sea que todavía nos quedan 2 asaltos más por disfrutar. Sí, además que cuando ves un boxeo tan, tan precioso, ¿no? Tan vistoso, tan elegante... Sí, pues bueno, disfrutas. Mira, pues hombre, lógicamente Dami es un boxeador ya con 10 peleas profesionales. Ya efectivamente, ya tiene, o sea, ya la vuelta tienen que ser, ha hecho un campeonato de España que han sido a 10, o sea, ya los 4 asaltos creo que a él se le quedan cortos. Sí, vamos a ver qué planes hay con Damián. Porque no estaría mal una defensa del título de campeón frente a César Batman Núñez, por ejemplo. Hombre, pues eso sería un choque de trenes, de estilos, lógicamente, Batman sabemos el boxeo descarnado que tiene. ¿Y el sitio no me lo vas a decir? ¿Dónde le harías? Pues sería... ¿Será Bilbao o Pamplona? Me gustaría, fíjate... Que vengan aquí mejor, que venga al casino. Claro, que sea el casino, hablaremos con
con Jero, a ver si nos la pone en el casino, que esas son muy chulas. Bueno, pues seguimos con el mismo plan. A Jair yo creo que sale con un poquito más de aire en este quinto asalto, ¿eh? Hombre, cierto. Perdón, José. Uf, dos manos. Ahí se agarra. Le entra con todo, claro. Ahí bien le dice, Jero, tú ahí no. Es que tú ahí no es... Se ha enfadado. Biancho se ha enfadado, pero tiene que ser frío. Se ha enfadado porque no le ha gustado nada ese golpe. Sí, tiene que hacer como antes, centrarse en lo que estaba en el trabajo que ya llegaba realizando. Bien, ahí claro. Llegándole bien a la faz. Viene con el directo. Y con esa percata ahí buscando el mentón. Esa bien, buena. Ese hook ahí abajo. A la zona hepática. Repita acción. Tres veces. Bien ahora esos cambios de plano. La verdad es que le está poniendo el hígado y el bazo, que yo creo que, mira, has visto cómo baja los codos, porque dos de ellos le han llegado. Bueno, dos ganchos seguidos con la mano adelantada, uno con la trasera. Hay que decir que Jair sorprende es que no haya puesto. Es muy fuerte, es muy fuerte. Buen tentapi. A ese ahí, buscando otra vez el hígado. Y segunda vez, efectivamente, el castigo. Segunda vez, yo creo que Jair sí se va a poner de pie, pero quiere coger un poquito más de aire. La verdad es que está sufriendo mucho. Sí, está negando con la cabeza de no puedo. Date cuenta que abajo le ha cogido manos claras. Ese dos golpes para abrir guardia, dos abajo otra vez. Y bien también que no se precipita bien a la hora de buscar el KO. Bueno, pues final del quinto asalto. Nos queda uno más de Damián. Yo no sé hasta qué punto Jair va a soportar castigo, porque es verdad que con las manos abajo le han entrado muy claras, luego le entraba la mano arriba. Le ha entrado mucho gancho, ha habido una de las veces que ha doblado ganchos dos, tres veces, han sido nítidos. Me decías, José, que dónde me llevaba yo de siendo un poco futurólogos. Ah. Si se diera ese combate César Núñez-Damián, ¿dónde me llevaba yo el combate? Hombre, si el promotor quiere espectadores, Bilbao. Responde mucho más que Madrid. Bueno, eso lo tenemos claro. La verdad es que cada vez que vamos allí es lleno. Y bueno, ¿a mí dónde me gustaría? Pues a mí me gustaría que fuera aquí en Madrid, en mismamente este pabellón o en la cubierta de Leganés. O un sueño sería el Palacio de los Deportes, pero ya son palabras mayores. Bueno, pues último asalto de este combate tan bonito. Diferentes estilos. La verdad es que Nos está dando también una lección de boxeo espectacular, pero ojo la combatividad de Jair, que siempre empieza al inicio del asalto con ese glucógeno que le puede quedar de energía, sí, pero lógicamente va bajando. Y Damián es que es constante. O sea, Damián no acelera las acciones, defiende, vuelve a entrar, coge su aire, se quita las manos, fíjate que ese balanceo. Otra mano abajo. Además, repitiendo acciones, combinación abajo, combinación arriba. Sí, pero como lo hemos dicho, como le he dicho Jero, ese no es tu, o sea, tú desde ahí bien, pero no te eches encima, porque él te va a buscar, claro, te va a buscar con una mano salvadora. Viene ahí buscando el yata al rostro, Damián. Arrebatos, es lo que le queda a Jair, es arrebatos y testiculina, que tiene mucha, pero claro, Damián es listo y pego, me salgo, cambio de plano, cambio de ángulo,
Muy bien ahí con esa derecha. Y es que lo que pasa que es que además todos los golpes duelen. O sea, con ese guante, aunque estés cubierto, pica, duele. O sea, que no... Entonces, tanto castigo, al final los brazos se te caen. Otra mano abajo, el bazo lo tiene. Y a Jair hay que hacerle un monumento por todo lo que está aguantando, de verdad. Sí, sí. Hoy se va a llevar la bolsa. Bueno, todos. Combinación durita. Dos golpes arriba para terminar el... Hay que decir que la bolsa que se lleve... El en el hígado... No, le está diciendo, claro, lógicamente que no le pegue de arriba abajo. Es verdad que baja mucho la cabeza Jair, pero no le puede... Sí, dar ahí en la nuca. Ese es el arma que tiene Jair. La derecha volada. Uf, castigo durísimo. Sí. Y espérate que Barahona se está acercando porque si ve que no hay respuesta. Me sorprende que Jair aún. No, pero sigue teniendo piernas. Sí. Otra mano. Otro viendo el castigo que está recibiendo, pone rodilla en tierra y dice: hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues termina este sexto y último asalto. Nos saluda Melania Sorroche, a la que la saludamos desde aquí. Y bueno, pues que Javi, impresiones de la pelea. 60-54, no, 52, porque ha habido dos caídas. Sí, y exhibición de Damián, un boxeo muy elegante, estilista, como muy paciente, sin perder la calma en esos ataques. Y superioridad manifiesta de principio pues a fin. Pues nada, me voy a ir a por él, si me disculpas. Disculpado quedas. Vamos a escuchar la puntuación de los jueces. La gente aplaude a un valiente Diego Ramírez. Y ahora sí, vamos a escuchar las puntuaciones de los jueces. Resultado del combate. Los tres jueces coinciden en puntuaciones. 52-60. Vencedor a los puntos por decisión unánime. Damián Giacho. Más que evidente esta victoria de Damián Giacho, que ha hecho una auténtica exhibición esta noche aquí en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada en Madrid. Enhorabuena por la victoria y a ver si para su próximo combate nos ponen un rival más exigente, que ya sería lo suyo, para un tiempo de casi 2 años alejado de los cuadriláteros para rodarte, viene muy bien. Y a ver si ahora toca defensa de ese título nacional. Buenas noches, amigos de Planeta Boxeo, amigos de iVox, amigos del boxeo. Quítatela, ¿no? Estamos con Damián, uno de los triunfadores de la noche. Damián, ¿cómo estás? Muy bien, contento por volver después de casi 2 años parado, muy contento, la verdad. Yo he disfrutado como un enano, ya me irás en la retransmisión, has desplegado todo tu boxeo, parece que no había pasado el tiempo por ti. Nah, al final creo que tenía un poco de ansiedad, ganas de subirme al ring y a lo mejor ha estado un poquito acelerado al principio, pero luego me he podido desubicar y bien. Yo te considero un boxeador muy listo, eres un tío que mete sus manos, se tiene que quitar cuando tienes un timing de pelea espectacular. ¿Lo has notado después de 2 años o te has encontrado bien? Bueno, al final la inactividad se nota, pero al final ha sido un rival al que me han enfrentado ya y sabíamos que tenía peligro con la volea derecha y bueno, eso también ha ayudado. Rival, creo que era la tercera vez que te enfrentabas a él, pero es muy combativo, es un tío además con una derecha volada que como te descuides te puede hacer daño. Pero bueno, ¿cómo lo has visto? Bien, al final no tenía ganas de boxear otra vez con él porque habíamos boxeado 2 veces, pero ha sido el único que ha dicho que sí, entonces queríamos boxear y bueno, es lo que había. Bueno, bonito detalle lo de Kobe Bryant, saludamos a Miriam la Reina, que la tenemos aquí delante. Vamos, nuestra campeona del mundo en los corazones, que hizo un peleón estupendo y desde aquí te lo digo. Y Damián, ¿a ti dónde te vamos a ver pronto? Pues espero que me volváis a ver pronto el mes que viene. Volver a pelear para poder coger continuidad y luego si me llaman de algún lado para pelear con
algún invito, algún campeón, pues cogerlo y a dar la sorpresa. Pues ojalá sea así, Damián. Muchísimas gracias, enhorabuena y nos vemos pronto en el boxeo. Gracias.